Finalmente llegó la tercera parte de nuestro coreback ranking para este 2024. Bienvenidos al top 10. Vamos a definir quién es del décimo al mejor coreback de toda la NFL. Bienvenidos aquí a hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos ya publicadas dos episodios anteriores de esta serie: uno cubriendo del 32 al 22, otro cubriendo del 21 al 11. Finalmente llegamos al top 10, de quienes creo que son los 10 mejores corebacks actualmente. Esta es simple y sencillamente mi opinión. Tendrás muy probablemente tu opinión. Deja tu top 10 en comentarios o también, ya sabes, en nuestras redes sociales. Tenemos que iniciar de una vez por todas porque sé que quieren escuchar cómo se plantea mi ranking de los 10 mejores corebacks actualmente en la NFL. En el puesto número 10 colocaremos a Jalen Hurts, el coreback de los Philadelphia Eagles, de los corebacks que más te produce por aire y por tierra por su cuenta. Es tal vez el coreback más fuerte de toda la NFL. Corre y lanza muy vertical. Me encanta esa parte de Jalen Hurts, que, que es los, también de los más agresivos, cuando se trata de poder estirar el campo. Quiero verlo, cómo le va este año en una nueva ofensiva, después de verlo muy centrado en la ofensiva de Nick Siriani y compañía. Esta vez llega Clint Moore a Filadelfia. Vamos viendo cómo se adapta a ese nuevo sistema ofensivo que tendrá con los Eagles. Y un sistema ofensivo, sobre todo, que no le pida básicamente... Es Lanzar largo, lanzar pases pantallas o intentar el touch-push, que es lo que se basaba en la ofensiva de Filadelfia en los últimos años. Además, quiero verlo sano otra vez porque me queda clarísimo que no estaba al 100% de la mitad del año en adelante por un problema muy probablemente de rodilla. No se confirmó nunca al 100%, pero cojeaba mucho, sobre todo al final de los partidos. Vamos viendo a Jalen Hurts, eh, que casi nos dio una temporada ya de MVP y también casi nos dio un Super Bowl. En el puesto número 9 colocaremos a Jordan Love, actual al coreback de los Green Bay Packers. En experiencia muy limitada, uh, en pretemporada, entrenamientos, entrando por Rogers por lesión o en el tema este de las vacunas de Rogers, no había mostrado absolutamente nada Jordan Love en sus tres años en la NFL. Absolutamente nada había mostrado como para creer que Jordan Love era el coreback de los Packers. Y como para creer que iba a aparecer en el top 10 de un ranking tan solo una temporada como titular después. Una temporada como titular en Green Bay fue la diferencia. Eh, hablando justamente de elevar el talento alrededor, que me parece una dinámica y una característica sumamente importante en los quarterbacks, Love es, la, es un gran ejemplo, porque elevó. A puros wide receivers, de 23 años para abajo, alrededor de él, líneas ofensivos de rondas bajas, también muy apoyado por el nivel de coacheo y sistema ofensivo que tienen más la y compañía. Y su cierre de temporada regular y postemporada fue increíble. Lástima en ese último cuarto en contra de San Francisco. Pero si no hubiéramos tenido un coreback en su primer año completo como titular, le hubiera ganado a los Cowboys en Dallas y a los Niners en San Francisco. En playoffs hubiera sido magnífico. Lástima ese cuarto cuarto, insisto, en contra de San Francisco. Pero el talento está ahí. El nivel está ahí, el potencial, la proyección, sobre todo trabajando con Matt LaFleur, que creo que este año reescribió lo que muchos pensaban de él como head coach. Me parece magnífico lo que hace Matt LaFleur año con año. Lástima un poco el tema de, de toma de decisiones, pero es sin duda alguna un muy buen coach y llevó a Jordan Love a unos niveles que yo creo que ni el mismo Jordan Love creía que podía llegar en apenas un año como titular en la NFL. En el octavo puesto. CJ Stroud, hablando justamente de tipos que uno se sorprendería de que estén aquí. CJ Stroud. Un novato no debería ser tan bueno leyendo las defensivas, encontrando al hombre abierto, empujando el ovoide verticalmente cuando se tiene que hacer, tomando esas buenas decisiones. Un novato no debería estar haciendo eso en la NFL y CJ Stroud lo hacía semana con semana en Houston, lo hizo también en postemporada, ganó partido de playoffs. Jugó como básicamente un veterano, CJ Stroud. En su segundo año debe subir todavía más ese nivel porque incluso el talento alrededor de él va a ser mejor y mayor. Con la llegada de Stephon Diggs, con el regreso de Tang Dell, consolidó. Angelo Collins como uno de los mejores receivers, creo yo, jóvenes de toda la NFL, también le ayuda un montón el sistema ofensivo que se mantuvo en su lugar, eh, básicamente el staff, entonces debería incluso llegar a un nuevo nivel CJ Stroud al punto de que estará en la conversación por ser el MVP probablemente la próxima temporada, que temporadón de novato del coreback de los Texans. En el puesto número 7... Dak Prescott de los Dallas Cowboys. Fue segundo en la votación por el MVP este año. Fue quinto en la votación por el ofensivo del año. Elevó justamente a CeeDee Lamb de un nivel muy bueno a un nivel de ultra élite. A un nivel de codearse con Tyreek Hill, con Justin Jefferson probablemente. Bajó las intercepciones a nueve después de que fue un año un poquito complicado en 2022 en ese tema. Bajó los fumbles a solamente cuatro. Entonces supo cómo producir un montón a la ofensiva, al punto de estar en la conversación por el, novato, por, el no, perdón, por el ofensivo del año, por el MVP y también cuidó mucho más el oboide que se le pedía mucho esa tarea a Dak Prescott esa temporada pasada, ¿no? Sumó muchísima madurez, creo yo, llegó al nivel más alto, creo yo, de madurez que le hemos visto en su carrera, muy buena toma de decisiones en playoffs, quedó a deber. Junto a todo el equipo de Dallas básicamente quedó a de ver en postemporada. Se le sigue achacando eso. Sigue siendo el gran asterisco, creo yo, en el nivel de Dak Prescott. Pero hablando solamente en temporada regular, fue realmente importante y fue muy muy bueno ese salto que dio que creo que se consolidó como un gran coreback en la NFL la temporada anterior en el puesto número 6 hablando de temporadas anteriores muy flojita la temporada anterior pero aparece aquí en el número 6 por el potencial y talento Justin Herbert de los Chargers de Los Ángeles entre lesiones tanto de él como a su alrededor, el staff de coacheo que como lo perjudicaba, no tuvo su mejor temporada, no estuvo jugando incluso gran parte del año. El cañón y el gen competitivo siguen ahí con Justin Herbert, eso no lo abandonan con todo y que tenga lesiones. El problema, insisto, coacheo, talento alrededor, calidad de la línea ofensiva y sobre todo su salud, eso podría cambiar este año porque coacheo, pues llega Jim Harbaugh, ¿no? que debe ser la contratación más. Ilusionante, importante, más o nada de gran perfil que hemos tenido este offseason en el tema del talento, de la calidad de la línea ofensiva se invirtió un pick top 5 global en un tackle derecho teniendo ahora dos anclas como tackles en su línea ofensiva, salud está ya al 100%, talento alrededor está todavía en veremos porque perdieron a Keenan Allen, a Mike Williams, y hay muy poco talento que levante la mano desde la posición de wide receiver, pero el talento de Justin Herbert, insisto, el cañón, el brazo más especial probablemente de toda la NFL, ahí está, sigue intacto. Vamos viendo cómo le va ahora eh, con Jim Harrow como su head coach. En el puesto número 5, y estamos empujando esa narrativa durísimo, Matthew Stafford. Matthew Stafford de los Rams es un coreback top 5 actualmente en la NFL. Los Rams montaron una gana ofensiva la temporada anterior y se notó la diferencia porque Matthew Stafford es un coreback, creo que todos en general pero Matthew Stafford específicamente que depende del talento enfrente de él, que depende de estar limpio a pesar de que puede ser bueno en contra del blitz, de estar limpio, de, de lanzar el Ovoiden desde una bolsa de protección bien formada, no forzar las cosas, se benefició muchísimo Matthew Stafford de eso y tuvo un temporada también con mucha madurez creo yo y con salud, algo que no había tenido en 2022 y que sí tuvo por ejemplo en 2021 cuando pudo ganar el Super Bowl con los Rams de Los Ángeles, elevó el talento de Puka Nakua, lo llevó a un nivel de una temporada de novato histórica para el wide receiver de rondas de día 3, básicamente, del NFL Draft. Domina ya el sistema de Sean McVick como para poder lanzar el centro del campo, estirar eh, verticalmente también la formación, poder trabajar sus lecturas. Así que en ese sentido se ve cada vez más cómodo y de hecho este año tendrá todavía una mejor línea ofensiva, sobre todo en el centro, el interior, guardias y centro, es muy bueno. Veremos cómo le va a Matthew Stafford este año. En el puesto número 4. Que creo yo que estos cuatro son como los nombres definidos. El uno es un hecho, ¿no? Del 2 al 4, cuestión de gustos. Como entrar a una, una tienda de nieves, helados, como le dieron en su país, y decir cuál te gusta más, chocolate, fresa vainilla, pues cuestión de gustos, ¿no? Pero los tres son muy buenos. En el 4, Joe Borough. Bajamos un par de peldaños a Joe Borough. Era mi coreback 2 la temporada anterior. Vamos bajándolo al puesto número 4 para este ranking. Lo que es leer. Toma de decisiones, moverse en la bolsa de protección y lanzar Loboide para mí el segundo mejor coreback de esta liga. El tema es que lleva cuatro años en la NFL, dos incompletos por lesiones graves. Por lesiones graves, un ligamento cruzado anterior de la rodilla Y una muñeca que requirió de cirugía Y que hasta febrero se utilizó una protección especial Entonces lesiones graves que requieren de cirugía Y rehabilitación importante Y aparte muñeca derecha con la que lanza Y pues la rodilla pues claramente, no la rodilla Entonces este año nunca estuvo del todo bien Este año entre la pantorrilla que se lesionó en principios de agosto Y que la acompañó en el inicio de temporada Y que luego finalmente estuvo bien Tuvo sus flashazos muy de Joe Burrow, muy el Joe Burrow de toda la vida, y después le lesionó la muñeca. Entonces nunca estuvo al 100% la temporada anterior. Y eso sí, demostró que, a diferencia de algunos nombres que sí están por encima de él y que me parecieron una parte importante, como del desempate entre Burrow y el resto de corebacks que están arriba de él, Joe Burrow demostró que jugar lesionado no es su fuerte. Jugar lesionado no es parte de su arsenal. Y que hay jugadores en la NFL en general y que hay quarterbacks que sí lo pueden hacer, que sin estar al 100% siguen dando una guerra. Mahomes es otro nivel pero el tipo ganó el Super Bowl recordemos cojeando con un todillo malo, Josh Allen también llega post temporada y se mete en tiroteos incluso teniendo el codo derecho lastimado, las costillas o Allen como todo el cuerpo porque es muy arriesgado su forma y su estilo de juego, ni se diga Lamar Jackson también ¿no? lo que puede hacer a pesar de no estar al 100%, Matthew Stafford también juega muy bien con las costillas rotas, con un codo derecho recién operado. Entonces, Burrow demostró que no es su estilo de juego el jugar bien lesionado, no, en, no estando al 100% y pues claramente que eso también tiene que pegarle en su posición en este ranking. En el lugar número 3, la Mark Jackson. El coreback más letal de la NFL cuando le dan 2.5 o más segundos en la bolsa. Porque este año desarrolló muy bien su juego aéreo en el sentido de si no encontraba a quien lanzar el ovoide, al no ser tal vez el grupo más talentoso de Warriors a pesar de que es probablemente el mejor grupo que ha tenido en su carrera en Baltimore, podía mantenerse en la bolsa, comprando tiempo, pero siempre en la bolsa, o podía salir de la bolsa, pero sin cruzar la línea de golpeo y siempre observando a ver quién se podía encontrar para poder lanzar el ovoide. En ese sentido, Larmar Jackson dio un paso hacia adelante importantísimo de en su mente estar. Eh, en el proceso de la jugada, pase a opción 1, pase a opción 2, pase a opción 3, pase a opción 4, pase de regreso a la opción 1, me salgo de la bolsa, el pase a la opción número 2, me corro para acá, pase a la opción número 3, regreso a la número 1 y ahora sí, después de que agoté ya opciones completas, corremos. Es la primera vez que tenemos a un Lamar Jackson tan orientado hacia el juego aéreo y me fascinó, me encantó y su temporada fue de MVP. Listo. Fue de MVP y ayudó un montón. Que insisto, fue una mejora importante de armas ofensivas, wide receiver, tight end, y que también llegó un nuevo sistema ofensivo que le podía permitir lanzar más el ovoide y no simplemente correr y correr y correr y correr. Su mejor temporada en pases completos. Perdón, su mejor, sí, en pases completos, en intentos de pase, en porcentaje de pases completos, en yardas, en porcentaje de pases interceptados, yardas por intento, yardas por pase completo. Así que la Magicson fue realmente especial la temporada anterior. En el lugar número 2, yo salen. Lo dije hace un par de semanas, para mí no existe un ranking en el que actualmente Allen no sea el segundo mejor correcto de la NFL. 44 touchdowns totales tuvo eh, Allen la temporada anterior: 29 por aire, 15 por tierra, fue un temporadón y el de Josh Allen, eso sí. 18 intercepciones. En ocasiones que ir a ser demasiado. Forzar un pase, una jugada. Ser Superman. Ser el héroe de los Bills. Y no necesitan los Bills siempre. Ese tipo de jugadas. Puedes simplemente jugar calmado. Tomar lo que la defensiva te dé. Y cuando se requiera. Cuando llegue la ocasión. Una vez por partido. Ser el héroe. Pero alguien debe cuidar sin duda alguna. Ese sentido. Aún así yo puedo vivir con todo eso negativo. Con todo lo que te genera. Eh, porque justifica todo lo que te puede también eh, generar en lo positivo, todo lo que te genera en lo negativo. No puedo vivir sin ningún problema. Y también los bills pueden vivir sin ningún problema en ese sentido. Puede pulir algunos aspectos y llevar su juego tal vez a otro nivel. Tal vez porque físicamente es de los corebacks más talentosos que Dios más quiso al momento de que lo creó. Y en el puesto número uno, y que no debe existir un ranking de corebacks en el que Patrick Mahomes no sea el mejor coreback actualmente en la NFL, no hay duda. Tercer Super Bowl en su carrera, dos consecutivos, remontando una defensiva muy buena, con la calma en el tiempo extra, con, con el control total de la ofensiva de Andy Reid. Del campo, del reloj, de la situación, de las jugadas, de lo que ustedes quieran. Sin el mejor grupo de wide Receivers de su carrera, con un tight end entre que lesiones, entre que lo estaban cuidando y no contó con él gran parte del año, como fue Travis Kelsey. Una línea ofensiva con nivel de tackles ofensivos muy dudosos, y aún así, Mahomes ganó el Super Bowl. Ganó el maldito Super Bowl. Entonces, no hay forma de que Mahomes, insisto, no esté, no esté perdón, en el puesto número uno de un ranking actualmente de corebacks en la NFL. Como te lo digo al principio, comenta. Comenta tu top 10, cuáles tus cuáles son tus 10 mejores corebacks actualmente en la NFL y también no olvides, no en es que estás ahí abajito, suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, dejar un review, un comentario positivo, seguirnos en nuestras redes sociales, también compartir este contenido con los amantes de la NFL. Se viene más episodios, más podcasts, más videos de cara al inicio de la próxima temporada. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.